Gracias a Dios que me da la oportunidad nuevamente y gracias a este gran equipo que estamos liderando ahora mismo la gran oportunidad que Dios nos está dando. Nada, gracias a Dios que nos da esta tremenda victoria el día de hoy. ¿Sientes algún sentimiento especial al lanzar en contra de las Águilas Cibaeñas? No, simplemente trato de hacer mi trabajo. Creo que los otros juegos que he tenido suerte, pero ya la cosa me ha salido, me ha empezado a mejorar. Ya he estado preparándome ya para llegar a un 100% de mi cuerpo, que es algo muy, muy importante, y creo que de ahora para adelante creo que seguiremos mejorando. Emil, saludo. ¿Te está costando un poquito ese pasar del quinto inning? ¿Eso es que algo mental o es algo físico, las dos cosas, o sencillamente situaciones del juego? Sabes que en esta liga casi nunca se pasa del quinto inning, principalmente el abridor. Siempre tengo, en esta liga se usa mucho el bullpen, y quizás hay veces que uno ha pasado. El juego que tuve antes frente a las Águilas pude llegar al sexto en blanco, y creo que fue algo de mi parte, porque yo fui que le dije al dirigente que me dejara salir para el sexto, que ellos querían que yo terminara en el quinto, y dije que no, que me dieran uno más, pero creo que hoy ellos tuvieron la decisión nuevamente, y yo le dije que no tenía problema, no quise ponerme en contra, como me le puse en Santiago, pero gracias a Dios tuvimos la victoria. La victoria consecutiva del Licey ante las Águilas, luego de que perdían los dos primeros partidos de la temporada, básicamente dominaron a las Águilas ustedes a su antojo. Bueno, creo que eso es, cada día vamos mejorando como conjunto. Creo que empezamos de una manera que no es nada escondido para nadie, es una manera muy mala. Creo que hemos ido por escalón en escalón, y creo que hoy en día estamos metidos en los playoffs por eso. ¿Estarás disponible para el round robin? Sí, creo que estaré disponible para el round robin. Esperemos que seguiré mejorando yo mismo, ya que no tuve mucho chance este año en la Liga Asiática porque vengo de una operación. Pero esperemos en Dios que seguiremos trabajando y estaré aquí hasta las finales. Tengo oferta, simplemente estamos llegando a los puntos finales ahora mismo, y una de las cláusulas que estoy poniendo es para que me dejen pichar hasta las finales, ya que no piché mucho este año, y creo que en Dios eso se está cocinando bien. Emil, muchísimas gracias por tus palabras, bendiciones y mucha suerte en lo que resta de esta temporada. Gracias a esa fanaticada que siempre nos apoya, bendiciones para todos.